persona que se llama Pilar Clemente Clemente, que nació el 16 de abril de 1922. Lleva ya 16 años que no sabe si está aquí o en Guatemala, no sabe dónde está. Esa persona le pone el laúd en la mano, empieza a tararear y toca lo mismo que toca. ¿Por qué? Porque es hija, nieta y bisnieta de maestro bolero. Lo ha bailado todo, lo ha tocado todo y lo ha cantado todo. Le quita el laúd de las manos y dice vámonos para casa. Y está en su casa. ¿Cuántas personas de esas han muerto y se han llevado con ellos tantísimas cosas buenas? Su bondad, por supuesto, como persona, su fe, muchas cosas y su arte. Y esta persona, que sus padres, sus hermanos, todos eran músicos, una familia de músicos sensacionales, pues todavía la mujer, estando como está marchada de 16 años, le pone el laúd en la mano, empieza a tararear la canción, la que sea, y lo toca, pero radical. Le quita el laúd y ya no sabe dónde está. ¿En qué parte del cerebro estará metido eso? No lo sabemos. Si no lo saben los médicos, no lo voy a saber yo. Pero así fue. Todo eso lo hemos sacado de esa mujer. Grabado, y luego pues ya se ha ensayado y se ha aprendido. De la huelga, sorba. Muy bien. Eso. He hablado.